Ahí se está compartiendo, me parece. Ok, se está compartiendo. La sesión 11, ya culminando este curso que es con mi persona, y vamos a cerrarlo pues de la mejor manera. Haciendo un pequeño recordaris, habíamos visto la semana pasada lo que tenía que ver con la circuitería y con lo que tenía que ver con la ventilación. En este caso de monóxido que se daban en los sótanos, que era a través de los jet fans. ¿Quién podría decirme así de manera muy concisa, muy puntual, qué era un jet fan? O sea, ¿qué es un jet fan? A ver si más o menos se acuerdan lo que estuvimos conversando en la clase pasada, o si en este caso tienen alguna otra idea, ¿no? Lo pueden escribir por los mensajes, igual yo lo voy a estar leyendo si alguien se acuerda en este caso, qué era en este caso un jet fan. Por mientras vamos avanzando, recordando también cómo es que venía la alimentación para la parte eléctrica de estos circuitos. Aquí tenemos un esquema bastante ilustrativo de un diagrama de control de extracción de monóxido, en este caso de un tablero en sótanos. De un tablero de extracción de monóxido. ¿Qué circuitos tiene? Tiene en este caso el circuito para el jet fan, la alimentación del jet fan. Luego tiene también un circuito para el inyector y el extractor que se encuentra dentro de los sótanos. Recordando un poco lo que habíamos estado comentando, dentro de los sótanos nosotros tenemos tanto una necesidad para poder extraer, inyectar aire. Se inyecta en este caso un aire que va a terminar recirculando y mezclándose con el monóxido de carbono que se va a desarrollar por el tema de la circulación de los autos, etcétera, y todo este aire se va pues a extraer y botar hacia la superficie, que pues dependiendo del tipo de edificación puede ser en un primer piso, puede ser en el techo si es que es una edificación de pues de más de 10 pisos, 15 pisos, entre otros. Y a la vez también pues tenemos que dentro de esos tableros se va a realizar la comunicación con el detector de monóxido, que como habíamos visto también la clase pasada, es un detector que llega hasta un cierto punto de sensibilidad ante la polución que puede desarrollarse en el ambiente y permite el accionamiento del sistema. Entonces, aquí falta inclusive el tema de pues, la alimentación que viene desde un tablero de fuerza que normalmente se coloca en cada sótano o a veces cada dos sótanos. Este era el cómo se conectaba todo este tema o todo este sistema de ventilación en los sótanos. Ahora, cuando hablábamos también de vestíbulos previos de escaleras, disculpen, se cortó el audio. Bueno, como les estaba comentando, hablando ya de lo que es la ventilación para los vestíbulos previos, habíamos visto que al igual que en el tema de los sótanos se necesitaba en este caso una inyección y una extracción de aire que tendría que darse dentro pues de este llamado vestíbulo que es el ingreso hacia las escaleras. Ahora, Yesvan es un ventilador que extrae el aire del interior al exterior. Ya es una idea, bien, Robert. Ahora, les había comentado en la clase pasada que dentro de la normativa, solamente el sistema de, en este caso, de presurización de los vestíbulos previos, era el único sistema el cual debería tener normativamente un respaldo tanto de la red normal como de la red de emergencia que brinda el grupo electrógeno. Normativamente, es el único sistema que debe tener el respaldo de ambas energías. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que todos los equipos que se conecten o que estén o que funcionen para un sistema, en este caso de ventilación de vestíbulos previos, va a tener tanto el respaldo de la red normal para su funcionamiento y cuando hay un corte de energía, va a seguir funcionando gracias a la red de emergencia o a la energía que nos puede brindar, en este caso, el grupo electrógeno. Es el único sistema
que está normado para el uso de ambas. Las demás, las demás consideraciones son a consideración de los proyectistas, a consideración del cliente, etc. Ese es también un pequeño punto que habíamos estado mencionando en la clase pasada. Y de igual forma, normativamente esas son las distancias a las cuales se tiene que ubicar, en este caso, un equipo extractor y un equipo inyector. El equipo inyector con una altura a la base del equipo de 0.15 y el equipo extractor pues pegado al techo. Otra visualización de cómo es que se tienen que ubicar esto mismo, el equipo inyector y el equipo extractor, y cómo es que se conectan a la montante. Una base arriba y la otra base abajo, por un tema de la circulación del aire, porque como es un ambiente netamente cerrado, la mayoría del aire pasa por la luz que se deja debajo de la puerta de ingreso a las escaleras. Por ahí es que se va a terminar inyectando el aire y todo el aire que se acumula se manda hacia la parte del techo y se termina extrayendo por la parte superior. O sea, tiene una justificación, tiene un sustento la ubicación tanto de los nichos para el extractor y para la extracción y para la inyección del aire. Obviamente con sus equipos, con sus rejillas. Y ambos con un ducto independiente para que puedan cumplir su función. Entonces, ahora vamos a, ya luego de haber hecho este pequeño recordaris, vamos a poder tener una mejor comprensión de lo que vamos a ver el día de hoy, que es la ventilación de los baños. Si hay una estancia donde la ventilación que extrae el aire en mal estado es imprescindible, sin duda, pues es la zona del baño y la zona de los lavabos. Los baños son un espacio de los edificios donde se puede generar gran cantidad de aire viciado. O sea, un aire que esté mezclado con la condensación que puede generar la ducha, los malos olores que puedan provenir directamente del inodoro, etc. Por eso la ventilación en los cuartos de baños es imprescindible y además así lo especifica la regulación actual. ¿En qué casos se debe colocar un extractor en baños? Es cuando esos baños no cuentan con ventanas. Por la cantidad o por la evolución del diseño arquitectónico, y al poder desarrollarse departamentos más pequeños dentro ya de una o dentro de una organización de departamentos mucho más grandes, hay ubicaciones en las cuales los baños no tienen el acceso a las ventanas porque quedan dentro del interior, quedan aisladas, más que todo por un tema arquitectónico. Entonces había que buscar una solución para poder retirar todo ese aire que queda dentro del baño. Porque si hay baños, en este caso, que tengan ducha, pues va a mezclarse, aparte del mal olor que pueda provenir desde la parte del inodoro, proviene todo este tema del aire condensado, si es que uno termina bañándose con agua caliente, también un aire condensado, pero en una menor cantidad cuando uno se baña con el agua fría, etc. Uno de los problemas que uno podría llegar a tener si es que tiene un baño que no tiene ventana y tampoco extractor, pues es, más allá del mal olor, pues son estos pequeños mosquitos de la humedad que pueden llenar un ambiente que no esté, que no esté correctamente ventilado. Entonces, ¿qué es lo que dice la presentación? Pues que la gran mayoría de los cuartos de baño no cuentan con ventanas debido a su localización en las edificaciones, sobre todo en los bloques de viviendas. Por ello, es vital poder ventilar estos espacios para evitar la aparición de la humedad o de los hongos. El riesgo puede ser mucho mayor en el momento en que la humedad llega a condensarse en los lavabos, algo muy habitual en los momentos que nos duchamos, por el tema que les comentaba, por el tema de la condensación. El tema de la condensación del agua, el vapor no tiene por dónde salir. El vapor lo que va a hacer es que a la temperatura, al momento de que sea un choque de temperaturas, al tú abrir netamente la puerta para que salgas, lo que va a generar son esas pequeñas gotas que generan humedad, y pues termina llenándose todo el ambiente con hongos, ¿no?
Al tratarse de una estancia húmeda, igual que pues también lo puede ser la cocina, la ventilación en los cuartos de baños, disculpen, la ventilación en los cuartos de baños ha de ser de extracción y no de inducción del aire. En estos baños no se necesita que se introduzca aire, porque puede introducirse aire al momento de que tú puedes abrir una puerta. Lo que se necesita es extraer, en este caso, todo el aire que se forma dentro del ambiente. Dicha admisión se realizará en las zonas secas, como lo son pues salones de estar, comedores y las habitaciones. La solución más rápida y común para la ventilación en los cuartos de baño es pues el uso de un extractor. Los extractores son ventiladores eléctricos, cuya instalación es además muy sencilla, siendo ideales para aireír y ventilar, en este caso, nuestros baños. Son capaces de eliminar los malos olores y los vapores de agua, además de los gases que se generen dentro de los baños. Y de la misma manera, van a ayudar a mantener un buen estado las paredes, los techos y las juntas durante mucho más tiempo. Básicamente, extraen la humedad y, en este caso, el moho o cualquier otro elemento que se encuentren sobre los lavabos y envían todos los contaminantes también al exterior. Se evita de esta manera la condensación tan habitual en estancias cerradas donde se usa agua en gran cantidad. ¿Cómo es que al final uno va a terminar realizando la instalación, en este caso de un extractor? Lo que es más común es que el extractor encienda en conjunto cuando tú prendes la luz. O sea, tú entras al baño, prendes tu luz y en ese momento se prende el extractor. Ese es lo ideal, lo común. Es lo común que puede desarrollarse en varios edificios. Luego vienen ya las contingencias, ¿no? Pero yo a veces tengo luz, quiero mantener mi puerta abierta y quiero que el extractor, yo quiero prender el extractor sin necesidad de prender mi luz. Entonces genera la independencia para que un solo dado, en este caso, encienda la luz, otro encienda el extractor, etcétera. Eso ya va a depender de cómo es que uno desee la instalación. Pero el funcionamiento al final va a ser o va a terminar siendo el mismo. Consideraciones a tomar. El extractor ha de ser capaz de lograr un caudal de aire por hora de hasta 10 veces el volumen del baño. ¿Cómo conocer el volumen del baño? Pues hallar el aire y lo multiplicamos por la altura. No se podrá o no se podemos instalar extractores de baño sobre ducha o la bañera, puesto que perderían efectividad y podrían dañarse. O sea, sí es posible poder ubicarlos, aunque no es muy recomendable. Muchas veces la posibilidad de poder instalarlos en esos espacios es por la ubicación del ducto, porque dependiendo del diseño que tú puedas realizar, puedes encontrar que una edificación tiene cerca a los baños ductos en el cual tú puedas colocar tu extractor y en donde pueda salir a través de una trampa de humo todo el aire que se está extrayendo. Y estas ubicaciones se encuentran muchas veces pegadas a las duchas, etc. Y eso va a depender mucho del diseño. Vuelvo a recalcar, se puede, pero no es recomendable. Esta regla es imprescindible, aunque puede llegar a variar, si bien podría dejar de tenerse en cuenta si la distancia entre la ducha y el techo fuera superior a los 2,25 metros de altura. El mantenimiento de los extractores llega a ser mínimo. Basta con limpiarlos una vez al año, retirando la rejilla y pues quitando el polvo acumulado. ¿Por qué? Porque al extraer el aire, se va a llevar consigo todas las partículas de polvo y este polvo, en algún punto, si es que no se limpia, no se le da un mantenimiento, pues al menos preventivo, puede llegar a dañar la circuitería hasta el mismo equipo. Pero esto no es algo que se vaya a realizar pues todos los días, ¿no? Es algo que se va a realizar de manera esporádica, de manera anual, de manera trimestral, ya depende ya también en ese punto del mismo usuario. La potencia no debe ser tanta como, por ejemplo, otros equipos que podemos encontrar, ya sea campanas extractoras. ¿Por qué? Porque los baños son estancias, primero, más pequeñas,
Y en lo común es que esos trabajen de 8 a 35 watts. En función de su tamaño, del caudal. Y del lugar de instalación. Por ejemplo, pues si la salida está lejos o puede estar cerca. Es imprescindible tener una buena ventilación en los cuartos de baño, ya que es donde más humedad se genera, además de otros gases, y ese fenómeno puede llegar a ser un problema para las edificaciones. Ya ven que es imprescindible que en los lugares donde se encuentre o hay un ambiente cerrado que requiera ventilarse, pueda tener el extractor. ¿Qué otro ambiente, aparte del baño, necesita una ventilación? Por ejemplo, una lavandería necesita en este caso un sistema de ventilación. Más si es que puedes o si está en las posibilidades del usuario comprar una lava seca. Sabemos que, por ejemplo, las lava secas, las secadoras, emiten en este caso un pequeño vapor. Y esto puede generar el tema de hongo, puede generar humedad, etc. Entonces, en las lavanderías que se encuentran cerradas o que no tengan algún contacto directo con una ventana al exterior, requieren la instalación de esos extractores. Entonces, no es netamente exclusivo de los baños, sino también de otros ambientes que lo puedan llegar a requerir. Este es un ejemplo de cómo es que se instala un extractor axial decorativo y la trampa de humo. La trampa de humo es este accesorio, como ustedes lo ven aquí, que va a direccionar la salida o va a direccionar todo el aire que se extrae del ambiente hacia el techo. En este caso, si es que tiene una salida de ventilación netamente natural o dependiendo de los cálculos hacia el equipo, hacia un equipo que pueda ayudar a extraer todo ese aire. Más adelante, cuando veamos el tema del cálculo, se van a dar cuenta cuáles son los parámetros para poder determinar, en este caso, en qué montantes puedo o no puedo o no se necesita o se necesita un equipo que pueda ayudar a extraer todo el aire. Pero esa es la forma inicial. Esto inclusive es un codo rígido. Es un codo rígido, es más o menos algo, es algo así, a ver, vamos. Más o menos algo así. Más o menos algo así. Es un codo rígido y por aquí detrás es donde se conecta netamente el extractor. Pero es un codo rígido, rígido. Se utiliza, es el más común también, pero no te permite, en el caso de algunas edificaciones, no te permite darle soluciones ante algún encuentro entre instalaciones. El caso que es el más común es que dentro de una montante, o lo que hacen la mayoría de los proyectos, es que dentro de una montante sanitaria, por donde llegue a pasar, en este caso, una tubería de desagüe, digamos que es una tubería de desagüe o de ventilación, digamos que por acá vamos a una tubería de desagüe de ventilación. En este mismo ducto, colocan el extractor y aquí mismo la trampa de humo. Y lo que pasa muchas veces es que las distancias que se respetan para hacer los vanos terminan quedando pues muy cerca de estas tuberías. Y colocar ahí un codo rígido no te va a permitir poder realizar una correcta instalación porque detrás tienes la tubería. Entonces, ¿cuál es la solución que se ha implementado para eso? Pues son las llamadas mangas flexibles. Y por acá sale el aire. Son mangas flexibles. Ahí está. Son mangas flexibles que lo que van a hacer es que pueden
amoldarse a la forma en la cual está distribuida la montante, te ayuda ante cualquier incompatibilidad y sobre todo va a tener casi el mismo rendimiento, por no decir el mismo, que un codo recto de la trampa de humo. Un ducto, en este caso, de aluminio semirrígido. Bueno, sí es flexible, pero es semirrígido. Una vez que se determine, inclusive, no solamente el tamaño, sino también las consideraciones del extractor, hay que elegir entre una variedad, en este caso, de extractores según su modo de accionamiento. Hay, en este caso, 5, 6 o hasta 7 tipos, pero que al final todo se resume en dos. Un extractor manual, cuyo funcionamiento está basado en el accionamiento del equipo a través de la misma fuerza o a través del mismo circuito de fuerza del tablero, que se conecta a un circuito de alumbrados, o sea, prendes la luz y el equipo se enciende. Eso es un extractor manual. Y luego tienes los demás extractores que están diseñados para una función en específico, ya sea mediante la utilización de un sensor, de un temporizador, etc. Uno es el extractor manual, que no tiene ningún equipamiento, sino simplemente tiene una circuitería directa a la salida de fuerza del alumbrado. Y el otro es un extractor que, si bien también está conectado a la salida del alumbrado, tiene otro aditamento como sensores, temporizadores, etc., que va a modificar su funcionamiento inicial. Como bien dice el texto, los extractores manuales son los más comunes y se ponen en marcha al accionar un interruptor que habitualmente suele ser el mismo de la luz, de que suelen estar interconectados. ¿Cómo es el funcionamiento de esto? Digamos, lo que tú quieres es que el interruptor, cuando prenda la luz, prenda tu extractor. Entonces, tienes tu línea. Tu luminaria, tu extractor, aquí tienes en este caso el interruptor, y esto conecta con esto, y también conecta con el extractor. Entonces, cuando solamente se tiene un interruptor, S. Llamarle este S a B, que enciende tanto la luminaria como el extractor. O sea, ese interruptor prende tanto la luminaria como el extractor. Esta es la línea. Línea 2. Y esta es la línea 1 o neutro que me dicen algunos. Entonces, ese es el esquema normal. ¿Cómo es que se termina conectando? Ahora, yo quiero que esto. Quiero que el extractor se encienda de manera independiente a la luminaria. Ahí la cosa cambia un poco, porque aquí yo voy a tener de igual forma mi línea que me va a encender tanto mi luminaria como mi extractor. Como mi extractor, pero ya voy a tener aquí dos interruptores otro interruptor de igual forma por acá. Uno conecta con la luminaria. Y el otro conecta
con el extractor. Sigo manteniendo mi línea, que al final va a terminar dando, en este caso, la fuerza. En este caso, la fuerza, tanto para mi luminaria como para mi extractor. Pero ahora yo voy a tener un interruptor doble. Les voy a dar de igual forma los nombres. Este le voy a llamar A en minúscula. Y este le voy a llamar B. Y este de acá va a ser un interruptor doble. Interruptor doble. Que el primer dado va a encender la luminaria A. Y el segundo dado va a encender la luminaria B. Así se interpreta. O sea que ese primer dado va a terminar encendiendo A. Y el segundo termina encendiendo B. Esa es la forma en cómo funciona un extractor. Ustedes pueden llegar a decir en algún punto, pero eso parece básico. Es que es algo que la mayoría de los especialistas a veces ni lo saben. O sea, la mayoría de personas que son técnicos, han trabajado en campo, eso se lo saben de memoria y les ayuda bastante al momento de poder hacer pues, el tema de metrados, les ayuda al momento de poder ver el tema o poder revisar el tema de cuántos, si es que por ejemplo yo tengo que revisar un presupuesto con respecto a la cantidad de cable que yo voy a necesitar, si tengo algún adicional con respecto a algún cambio, digamos que mi proyecto me enviaba esta configuración, pero el cliente lo cambia a eso, entonces para poder yo saber cuánto es el costo, cuánto es lo que yo voy a gastar, pues saber el cómo se conecta es bastante importante, y no solamente para cosas así, sino también, por ejemplo, para el sistema de extracción, en este caso, perdón, para el sistema de ventilación de los sótanos con respecto al monóxido de carbono, o inclusive de la misma parte eléctrica. O sea, saber estas cositas que pueden llegar a parecer simples, que no todos los especialistas saben, y eso es verdad, no todos los especialistas saben cómo es que se llega a instalar en la práctica o en el campo, inclusive en un extractor. O sea, ellos dicen, ya, ok, lo conecto a la luminaria, ya, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que tú calculas la cantidad de cable? No saben, se lo dejan al maestro que lo haga. Pero para nosotros, tener un aprendizaje mejor es aprender esas cosas que pueden parecer simples, pero llegan a ser muy importantes. Luego tienes, en este caso, otro tipo de extractores, que es como les dije, todos estos extractores de aquí. ¿Dónde estás? Ya, acá estás. Ya, todos estos extractores al final. No, perdón, eso no. Todos estos extractores terminan siendo parte del el segundo grupo de equipos que les comenté, que tienen el mismo funcionamiento, solamente que ahora se les va a agregar un equipo extra. Por ejemplo, los extractores temporizados se accionan del mismo modo que los extractores manuales, pero adicionalmente ofrecen una opción, que es mediante un temporizador permitir que sigan en funcionamiento unos minutos después de haberse apagado la luz del baño. ¿Para qué? Es útil en baños pequeños que disponen de ducha o bañeras en las que son habituales las condensaciones y es conveniente tener activado el extractor durante un espacio un poco más prolongado para evitar problemas de humedad. Luego tienes extractores de presencia, que son algunos equipos, son esos equipos extractores que se activan al detectar el movimiento o la presencia humana y se desactivan cuando ya no la hay. Eso quiere decir que no es necesario que yo prenda mi luz o tenga un dado para que ese extractor encienda. Simplemente me siente a una distancia que pues la da el equipo sensor y se enciende. Extractores con sensor de humedad regulable, que son eficientes ya que se accionan solamente cuando la humedad relativa del cuarto del baño supera los límites establecidos en el sensor regulable y se detienen cuando la humedad es inferior a los umbrales que se han fijado en el equipo. Y por último, tienes estos extractores con detectores de CO2 o VOC, que son compuestos orgánicos volátiles. Y en ambos casos, el extractor se va a activar cuando este detecte concentraciones de CO2 o contaminantes en el aire que superan los límites establecidos. Ambos son tanto el extractor con un sensor, extractor con un temporizador, extractor con un detector, etc.
Es básicamente eso. Vamos a borrar esto. Este es el extractor. El normal, la forma de conexión también, ya se las explique más a detalle para que lo tengan en cuenta. De igual forma aquí se los presento con otro tipo. En ese caso, interruptor, dado simple, dado doble, pero es relacionado a lo que yo les comenté. Y luego, pues, tienes el otro tipo de extractores en donde te muestro acá cómo es el tema de la conexión. De igual forma, tu línea te alimenta tanto tu luminaria como tu extractor, pero ahora también va a tener una línea, va a tener, en este caso, una salida más para el equipo, ya sea temporizador o sea tu sensor. Luego, uno de los dados va a tener, si es solamente un solo dado, va a tener que estar conectado ya no directamente del dado hacia el equipo, sino va a ir del dado hacia el temporizador y luego del temporizador recién sale una línea para el extractor. Y la otra, pues simplemente llega a la luminaria como es que está previsto. Si lo dibujamos de la forma en la que hicimos el gráfico anterior, es netamente ubicarlo de otra forma, que es de manera horizontal. Tienes una línea y esa línea. Por ahí se escuchaba una bulla, pero ya no se escucha. Eso es lo bueno. Aquí luego en uno tienes tu luminaria. En otro vas a tener, en este caso, vamos a ponerle con otro color, con este verde. Temporizador, sensor, etcétera. El equipo que fuera a instalarse para poder darle una funcionalidad distinta. Y por último, el extractor. Y ahora vamos con la otra línea. Viene el interruptor. Vas a tener de igual forma la línea que llega hacia la luminaria. Y ahora ya no vas a tener la línea que llega al extractor. Eso ya no lo vas a tener. Ahora lo que vas a tener es que la línea va a llegar aquí, va a llegar al equipo temporizador, sensor, lo que fuese. Y recién de aquí es que va a salir la otra línea para hacer la alimentación del extractor. ¿Para qué? Para que este equipo sea el que me diga cómo es que va a actuar ese extractor. Ya no es directo, sino tiene un control. Tiene un control. Este me dice cómo va a actuar el extractor. Anteriormente era distinto. Ya no había esto, como en el gráfico anterior que les hice, esto iba directo, pero no, ahora es este equipo el que le va a ordenar a él cuáles son las funciones que va a tener. Esa es la reinterpretación de este gráfico, ya que como todo lo estamos viendo de manera horizontal, ahora también ya lo ven de manera horizontal. Y si se tiene dos, tres interruptores, es básicamente lo mismo, simplemente se añade un interruptor más por aquí, un interruptor más, va a venir aquí, esto ya no habría esto, solamente viene la segunda línea y lo mismo, no va directo al extractor, sino va al equipo. Así sería con dos interruptores. Con dos interruptores. Pueden haber tres de cuatro, pero ya va a depender del, en ese caso, el orden de las luminarias. Porque mientras van incrementando los dados, porque hay más circuitos que alimentar dentro del ambiente, en ese caso, dentro del baño. Y este de aquí es también un extractor con un equipo especial que es un sensor, pero es otro tipo. Porque es un sensor de humedad, el cual ya tiene el sensor incorporado.
Eso quiere decir que toda la maniobrabilidad que hemos visto no se va a hacer en la ductería, no se va a hacer en las tuberías que están empotradas, sino se va a realizar en el mismo equipo. Es otro tipo de extractor. Ahora sí, vamos a empezar un poco con el tema del cálculo, que como les mencioné también la clase pasada, es netamente un tema de cálculo de caudal, un tema de cálculo de área de ducto, y con respecto a eso, pues se obtiene la mayoría de las cosas que uno necesita saber para entender qué cosas debo instalar para la funcionalidad que yo necesite, que en este caso es la extracción de los baños. Normas y especificaciones aplicables. Las siguientes normas van a ser tomadas en cuenta para definir los parámetros de un diseño. Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Eléctrico, la NFPA, Código de Seguridad Humana, que la clase pasada lo conversamos en el tema de la presurización de escaleras, en el tema de esos ductos que se utilizan. Habíamos visto tres artículos exclusivos para el uso de la presurización de los vestíbulos previos, perdón, la ventilación de los vestíbulos previos. Para el dimensionamiento de los ductos de aire se ha previsto la utilización pues, de un método de caída de presión recomendada por la ASHRAE. ¿Eso qué quiere decir? Lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que para poder hallar las pérdidas utilizamos tres métodos? Utilizamos dos métodos que estaban normados por el, tanto por el Reglamento Nacional de Edificaciones, por normativas nacionales, por la M130, etcétera. Pero el tercer método era justamente por el que recomienda la ASHRAE, perdón, es la, disculpe, la American Society of Heating Refrigeration y pues aire acondicionado. Y este tercer método era el más largo, pero también era el más detalloso porque te daba las pérdidas por el codo metálico, te daba las pérdidas por el ducto, te daba las pérdidas del equipo. Entonces, eso es algo que también nosotros vamos a utilizar para poder saber cuánto van a ser las pérdidas que yo voy a tener en el sistema de extracción de baños. O sea, que cuando veamos la plantilla, vas a ver también otro cuadrito bastante considerable con respecto a las pérdidas. Y último y más importante, el nivel de ruido. El nivel del ruido se mantendrá en un valor de 35, en este caso como máximo decibeles, lo que implicará tener en la rejilla es una velocidad de 300 a 400 pies por minuto. Este tema del ruido para los extractores del baño es muy importante. No solamente para la persona que vive o que va a utilizar ese baño, sino también para los vecinos. Imagínate que tengas un departamento que pues compartes con 5 o 6 vecinos y cuando tú prendas su extractor pues suene como una locomotora vieja. No solamente te vas a despertar a ti, cuando uses el baño en la noche, digamos que te paras, vas al baño, prendes la luz, se prende el extractor que suena como un cacharro viejo, no solamente despiertas a todo lo de tu casa, sino también despiertas a los vecinos. Entonces, el nivel de ruido es un punto bastante importante a tener en cuenta al momento de saber qué equipo voy a elegir, porque si bien tú ahí puedo tener 5 o 6 equipos o marcas que pueden cumplir con lo que yo hallo, el tema de los decibeles es bastante importante para poder llegar a tomar una decisión. Entonces, este punto del ruido es muy importante y es algo que ustedes también tienen que tomar en cuenta al momento de poder definir el tema de sus equipos. Y pues la fórmula que ya la vimos tanto para para la ventilación, en este caso de monóxido en los sótanos y para la ventilación de vestíbulos previos, es la determinación del caudal del aire que yo voy a extraer. El caudal del aire está netamente relacionado con el volumen total del cuarto de baño, las renovaciones de aire por hora y el factor de conversión para CFM. Acuérdense que el caudal se mide en valores de CFM y muchas veces mientras vamos hallando, a nosotros nos salen los valores de metros cúbicos, en este caso, por hora. Entonces se necesita este cambio porque el caudal se mide en este valor de CFM.
Y posteriormente hay un mi caudal, muy bien. Y luego yo voy a necesitar determinar el área del ducto para la extracción de los baños. Y hay dos parámetros importantes. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que si bien hay factores que pueden o no permitirme que en la extracción, en este caso del aire, pueda tener la fluidez que se requiere, hay equipos que pueden apoyar al mismo. Son equipos que se van a terminar instalando en el techo y que van a permitir extraer de mayores, de una mejor manera todo el aire, porque por aquí pues pasa un equipo mecánico. Pero también, dependiendo de los valores que vamos a ver, dependiendo de los valores que nos puedan o que se puedan obtener con respecto al caudal y al área, puede determinarse que no es necesario que se utilicen equipos de apoyo en techo, sino que con el área natural que pueda llegar a tener ese ducto, pues el aire va a tener un correcto trabajo ante una baja de presión. Entonces, sin equipo de apoyo en techo, voy a considerar lo estipulado en la normativa A010. Si alguien se acuerda qué es la A010, me lo dice. Capítulo 8, artículo 40, lo cual menciona que las dimensiones del ducto se calcularán a razón de 0.036 metros cuadrados por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan por piso. Eso quiere decir de que yo voy a tener primero que hallar el número de inodoros que yo voy a necesitar, lo que yo voy a tener en el proyecto. Utilizar solamente el 50% y luego multiplicarlo a una razón de 0.036 metros cuadrados. Ese es sin equipo de apoyo en techo. Y con apoyo de equipo en techo, voy a considerar un factor de seguridad del 5%. Eso quiere decir que mi área de ducto va a estar relacionado ahora con el caudal, el factor de conversión de CFM a metros cúbicos por segundo, por un factor de 1.05, que ese sí es fijo. Y todo eso lo tengo que dividir entre la velocidad del flujo del aire en metros por segundo, que normativamente habíamos conversado que era de 4 metros por segundo. Nadie me dijo que en la norma 010, la norma 010 está relacionada con arquitectura. ¿Y qué es lo que me dice en el capítulo 8, artículo 40? Cuando aquí dice 7, pero se les ha comido un palito más para que sea 8. Es lo que me dice en el artículo 40. Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse mediante ductos de ventilación. Y los ductos de ventilación deberán cumplir, pues, con los siguientes requisitos. El primero, las dimensiones de los ductos se van a calcular a razón de 0.036 metros cuadrados por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan por piso, con un mínimo de 0.24 metros cuadrados. B. Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o electricidad, deberá incrementarse la sección del ducto en función del diámetro de las montantes. Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0.36 metros cuadrados o más deberán contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de una persona. Los ductos para ventilación, esa es la D, en edificaciones de más de 5 pisos deberá contar con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente que se sirve del ducto o un sistema de extracción eólica en el último nivel. Se debe evitar que el incendio se propague por los ductos de ventilación, los cuales deben diseñarse con soluciones del tipo horizontal o vertical con dispositivos internos que eviten el ingreso de los humos en pisos superiores al de incendio. Por eso es que justamente este codo que colocan atrás se le llama trampa de humo, porque no permite que el humo termine pasando. Es también parte de la normativa que se exige. Es un poco también de lo que yo les terminaba comentando. Puedes tener equipos que tú termines diseñando para utilizarse en ductos de mampostería. Ductos que se terminen utilizando para que pueda conectarse con un ducto interno, no es ya no son unidades de mampostería, sino dentro de otro ducto, y pues tienes los ductos en el techo, ¿no? Que de igual forma, como ves aquí, ese es el recorrido que van a terminar tomando para la salida del aire. Un ejemplo
de cómo es el esquema de funcionamiento de un sistema de ventilación de baño. Todo es de mampostería y ese es el equipo que les estaba comentando, que es el que va a terminar ayudando para que el aire pueda salir con una mejor fluidez. Todo este aire que sale por aquí. Ahí ven, extractor axial. Axial, ya habíamos comentado cuál es la forma de un ventilador axial. Es esta forma en la cual el aire puede llegar en diversas direcciones, pero dentro del equipo y por la forma de las aspas, terminan pues teniendo una sola dirección y saliendo con esa una sola dirección hacia el escape del mismo. Axial, axial por cada baño, extractor axial por cada baño, axial, axial, su trampa de humo, un ducto de mampostería, un ducto de ventilación, porque inclusive por aquí también pasan tuberías de ventilación, y todo esto termina desembocando en un equipo extractor para que pueda apoyar justamente a la funcionalidad del sistema. Otros equipos que vamos a ver mucho son el tema de estos dampers barométricos o de alivio, o estos detalles de rejilla con dampers de regulación manual. ¿Por qué es importante? Porque hay ambientes en los cuales tú no puedes hacer o utilizar este sistema para que llegues a un punto en específico porque no tienes ducto. O sea, imagínate, te hayas diseñado todo un baño, o se haya diseñado todo un baño que no tenga ventanas, pero tampoco tenga en este caso ductos por el cual pueda dirigirse el aire. Pero lo que sí tiene es una salida a la calle. Tiene una salida a la calle. No se le hizo una ventana por X motivos, estética, etc. Pero tiene una salida a la calle. Entonces lo que se le coloca es pues un damper que cuando acciona el sistema, este va a abrir, si es que es un damper en este caso de alivio eléctrico, va a abrir estas rejillas para que pues el aire pueda llegar a salir de los ductos a los cuales lleguen y se conecte este equipo llamado damper. Este es el otro tipo, ese es el manual que tiene como una pestañita que es para poder aperturar pues estas rejillas de ventilación, estas llamadas persianas. ¿Dónde encuentras esto? Mayormente lo encuentras en los sistemas de ventilación para cuartos de bomba, grupo electrógeno, etc. Este es el equipo que te comenté, que es este equipo que va a terminar ayudando, dependiendo del cálculo, ayudando a la extracción del aire, y se coloca pues en el último nivel, que en este caso es en el techo. Por aquí pasa el ducto, como te dije, comparte tuberías de instalaciones sanitarias casi siempre, por no decir siempre. Aquí, de todas maneras, va tapado el aire, va a venir así. El aire viene así, viene así, así, viene así. Viene así, termina viniendo por acá, sale por acá, igualito el aire viene por acá. Llega al equipo y el equipo lo que va a permitir es que todo esto, en este caso, salga. Salga. Va a ayudar a que esto sea más fluido. O sea, no es, es como les vuelvo a repetir, es un equipo de apoyo. Que al ser en este caso una edificación que tiene una infinidad de baños que comparten montantes y digamos, ¿no? Que 5 baños me salgan para que yo pueda utilizar una ventilación, en este caso sin equipo, y los demás me salen para utilizar una ventilación con equipo, ya se considera pues de que en todo se tenga que colocar el equipo por el mismo tema de un ducto compartido. No sale muy a cuenta pues hacer un ducto individual para cada baño. No siempre puede hacerse. Entonces, esta es la idea del equipo. Eso es con respecto a la parte teórica, explicativa. Y ahora vamos a ver ya la parte práctica. Dejar de compartir un ratito para poder ahora pasar a compartir el tema de la plantilla que vamos a trabajar el día de hoy.
que justamente la tengo por aquí. Aquí está. Esta es la plantilla. Esta es la plantilla que vamos a trabajar. Un cuadro para hallar el caudal. Otro cuadro para poder hallar el área del ducto que se requiera o que necesiten, en este caso, cada uno de los baños. El total. Y por último, la determinación de la pérdida de presión en el ducto de extracción de los baños. Hasta ahí, todo bonito, pero no sabes todo lo que involucra hacer esto. Involucra hacer este análisis. ¿Qué es este análisis? Primero tú tienes que ver o tener conocimiento del proyecto que se te otorga. Luego, lo que tú tienes que ver es la cantidad de baños que vas a, o que se van a utilizar. Y hallar o necesitas tener el dato de el área de cada baño. Esto aquí, como dices, el área de cada baño. Voy a abrir el plano, porque este es el ejemplo de una edificación X. Voy a abrir aquí el planito. A ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Planos. Todavía no estoy compartiendo, por si acaso, para que no se asusten. Todavía no estoy compartiendo. Ahora sí voy a pasar a compartir. Entonces, yo me pongo a analizar. Veo este proyecto. Un proyecto X. Veo los baños. Primero veo cuántos departamentos son. En este caso son tres departamentos. Veo que tengo pisos típicos. Así que no va a ser muy, muy problemático. Veo cuántos baños tengo yo por piso. Luego cuántos baños tengo por departamento. Y luego si tengo alguna montante cerca en la cual yo pueda colocar el tema de los equipos. Mira, aquí tengo una montante. Sé que voy a tener equipo acá y equipo acá. Aquí también tengo una montante. Se puede tener equipo acá y acá. Aquí también tengo una montante. Puedo tener equipo acá y acá del baño. Estamos hablando solamente de baños ahorita. Aquí tengo otro ducto donde puedo colocar equipo aquí y aquí. Y también aquí tengo otro ducto. O sea que puedo trabajar tranquilo con los ductos y por ahora no es necesario el uso de un damper que pueda salir pues aquí, pues digamos que acá no tenga ducto, pero sí tengo una salida por acá, sí tengo una salida acá, un vacío. Entonces tendría que ver la forma de poder conectar, en este caso estos baños, hacia esta salida de vacío y colocar un damper. Pero no, aquí tengo un ducto y este ducto pues me va a servir para poder llevar todo el tema del área hasta el techo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar cuántos baños tengo, como te comenté, cuántos pisos tengo primero, cuántos baños voy a tener yo por tipo de departamento. Al final, en este proyecto tienes un baño principal, un baño secundario, un baño de visita y en algunos departamentos tienes baño de servicio. Y por supuesto, también los baños que tienes en área común. Este es el análisis que en ese momento yo realicé a todo este proyecto. Ahí está, a todo este proyecto. Sabiendo que tienes baños en zonas comunes y en los departamentos. Nada más, en sótanos no hay nada. Voy a compartir ahora el Excel. Ahí está, entonces continúo con mi análisis. Tengo baños principales, baños secundarios, de visita y de servicio, que cuentan solamente con ese tipo de baño a algunos departamentos.
Y luego tengo baños, pues, de mis áreas comunes. Y aquí, pues, este valor me lo puede dar el mismo arquitecto, o yo mismo puedo agarrar mi plano y, pues, ponerme allá en el área de cada baño. Muchas veces los arquitectos no colocan esto dentro de sus memorias, otros sí los colocan, depende mucho del criterio, pero tú puedes solicitarlo a la parte de arquitectura, o en todo caso puedes hallarlo tú mismo, que es, depende, pues acá son solamente tres departamentos por piso, así que no es tan complicado, pero imagínate que tengas 21 departamentos por piso, 11, 12, entonces se hace más complejo. Mi recomendación, pídeselo al arquitecto o al diseñador. Luego de eso, tienes que ver el tema de agrupar los baños para darle un tipo de extractor. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que las áreas no son las mismas. O sea, hay baños que tienen, pues, áreas que llegan hasta los 3 metros cuadrados, otras áreas que llegan hasta los 4 y otras áreas que llegan hasta los 5 o hasta los 6. Entonces, el equipo va a ser distinto, va a tener un caudal diferente, va a tener, en este caso, un cálculo diferente. Entonces, tengo que agruparlos. Ahí viene ya el tema de que uno mismo tiene que saber cómo quiere diferenciar. Pero lo más común es diferenciarlo por áreas. Ah, mira, aquí tienes áreas que redondean los 2 metros cuadrados, los 3 y los 4 metros cuadrados, y los 5 y los 6. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Fue, pues, agrupar, en este caso, de la siguiente forma. Llamé o agarré tres nomenclaturas, EA04, 05 y 06. Entonces, yo le estoy llamando EA04 a las áreas que sean mayores a 5 metros cuadrados. A las áreas que sean menores a 3 metros cuadrados, les estoy llamando EA05. Y por ende, los demás, o sea, los que oscilan entre los 3 y los 4, yo les estoy llamando con el nombre de EA06. Entonces te cuadra, mira. La mayoría de esos que son de 5 o mayores a 5, son EA04. Los que llegan hasta 3 metros cuadrados se llaman EA05. Y pues los que se encuentran en el intermedio entre 3 y 4 se llaman EA06. El área común pues tiene un área de 3.0551, eso quiere decir que es un EA06. El discapacitado supera el 5, eso quiere decir que es un EA04. Y el servicio común es 3.9, o sea que también es un EA06. Dependiendo de la forma en la cual tú lo organices, la forma en la que yo lo organicé es esta. Luego tienes que ver si tienes ductos. Y si tienes ductos por los cuales colocar tu equipo con tu trampa de humo, pues ver qué baños se conectan a este ducto. Ahí sí tienes que ver. Pero de la mejor manera posible tu plano, darles un nombre a cada ducto y poder determinar pues qué baños van a terminar utilizando tal o cual ducto para la extracción. Yo, por ejemplo, aquí le di ducto 1, ducto 2, ducto 3, ducto 4, ducto 5, ducto 6 y por último ducto 7. O sea, yo en el plano voy a pasar a compartir el plano un ratito al menos. Tú ya lo viste en el Excel, pero voy a mostrarte. Yo estoy considerando ducto 1, ducto 2, ducto 3. Ducto 4, ducto 5, ducto 6 y ducto 7. Esos son los ductos que yo estoy considerando.
Entonces, con respecto a eso y sabiendo cuál es la ubicación que yo le he dado a cada uno, en la nomenclatura que le he dado a cada uno de los baños, yo pues determino con respecto a su ubicación cuántos van al ducto 1, cuántos van al ducto 2, al ducto 3, etc. Y lo tienes, mira, cuántos van al ducto 1, cuántos van al ducto 2, cuántos van al ducto 3, al ducto 4, al ducto 5, al ducto 6. Y ahí mismo lo tienes acá. Al ducto 1 llegan ¿cuántos? Llegan 15. Al ducto 2 llegan 32 baños. Al ducto 3 llegan 31. Al ducto 4 llegan 30. Al ducto 5 llegan 28. Al ducto 6 llegan 29. Y al ducto 7 llega solamente 1. Ahí está. Juntando pues también los baños que se encuentran en las áreas comunes. Posteriormente a eso, tengo que hallar yo el caudal. Pero esto de aquí todavía no lo voy a ordenar. Porque una vez que tengo esto, yo ya puedo hallar mi caudal. Entonces me voy aquí. Ventilación. Tengo tres tipos de extractores, los cuales yo distribuí con respecto al área de cada baño. Luego, tengo que coger el área mayor de cada uno de esos grupos. Por ejemplo, del EA04, de todos los baños, el que tiene mayor área es el que tiene 6.1325. De los que son EA05, el mayor área es 4.0713. Y del EA06, el que tiene la mayor cantidad de área es el de que, bueno, el que tiene 5.9578. La altura, en este caso, de cada baño es de 2.5 metros, 2.5, 2.5, y con eso yo mi volumen, que es solamente la multiplicación de ambos. Recordando que por normativa las renovaciones por hora deben ser de 20, por eso es que ese valor está predeterminado. Aquí también en el Excel, y ya puedo hallar mi caudal. ¿Por qué? Porque mi caudal, acuérdate siempre, es mi volumen por mi número de renovaciones por hora y por último, pues mi factor de conversión de metros cúbicos hora a CFM, que es el valor del caudal. Tienes el valor del caudal para EA04, EA05 y EA06. Y ahora lo organizo nada más aquí en mi cuadro. Eso está organizado por ya un comando de Excel, ¿no? Que me dice que si este valor es EA04, pues simplemente se va a la página anterior, que es la de ventilación de baños, y coloca pues el valor que resultó en la actividad anterior. Aquí está. Hallamos para cada uno de los pisos, agrupamos el tema de los caudales, ese es el caudal que vas a tener en cada baño de cada piso. Y pues hallas también ahora sí el tema de cuál es el caudal que se va a tener por ducto. Relacionas nada más, relacionas cuáles son de uno y los sumas. Sea, tú para eso justamente necesitas. ¿Y para qué necesitas esto? ¿Para qué necesitas este valor? Pues porque es uno de los factores determinantes para que tú puedas hallar el área que requieres para tus ductos. Área del ducto. Sin equipo de apoyo, acuérdate la fórmula. ¿Qué necesito yo? Necesito saber el 50% de la cantidad de inodoros. Por normativa, ¿qué me dice la A010? Que el tema de la cantidad de inodoros por cada punto 0.036 metros cuadrados. Y teniendo eso en cuenta, puedo hallar el área de mi ducto. Entonces, D1, ya nosotros hemos hallado cuántos baños tiene y pues cada baño tiene su inodoro. Entonces simplemente coloco la cantidad, número de baños con inodoros. No, está bien, un número de inodoros, porque todos los baños solamente tienen un inodoro. Eso también tienes que contar. Revisas en este caso tu plano y ves que todos los baños tienen un solo inodoro.
Entonces, utiliza simplemente la misma cantidad de baños para la misma cantidad de número de inodoros. Multiplicas este valor por 0.5. En ese caso es el 50%. Luego, acuérdate que se tiene que multiplicar esto por 0.036 y por último, ahí es el área del ducto sin equipo de apoyo. Ahora, con equipo de apoyo, ¿qué vas a necesitar tú? Vas a necesitar el valor del caudal y de igual forma multiplicarlo por el 50%. Ya no del inodoro, sino del caudal. Para eso te sirvió tu cuadrito. Pasas aquí, ya tienes de D1 cuánto es su caudal multiplicado por el 50%, de D2, de D3, de D4 hasta D7. Y la velocidad, que es de 4 metros por segundo. Y es al final multiplicado, el área del ducto va a ser o está relacionada a que al 50% del caudal por mi factor de conversión, porque ahora voy a necesitar poder pues eliminar el valor de CFM del caudal para poder pasar los metros cúbicos por segundos, por 1.05, que es un factor que no se mueve, es inamovible, sobre la velocidad que es 4. Y pues así de esta forma lo hallaste. Ahora, ¿cómo determinar qué ducto necesita en este caso un equipo de apoyo y cuál no? Recuerda siempre que en este caso los ductos que tengan un área mayor a 0.5 metros cuadrados requieren de un equipo de apoyo. Requieren de un equipo de apoyo. Y si lo quieres ver por el lado de caudal, los equipos que tengan mayor a 3000 CFM van a requerir también equipos de apoyo. Quiere decir que vamos a ponerlo por aquí, requiere equipo de apoyo. De apoyo, sí. El área del ducto, en este caso, es mayor a 0.5. Y si hablamos de caudal, si el caudal en este caso es mayor, a 3000 CFM. Ahí está. Está. Ahí está. Estamos. Ahí están los valores. Ya está. Entonces, tienes en el ducto 1 no necesitas un equipo de apoyo, a pesar de que ese es menor, pero aún así sigo respetando este tema. Pero ya los demás ductos que son mayores a 0.5 sin el equipo de apoyo y pues el tema de caudal es mayor a los 3000, entonces voy a requerir sí o sí un equipo de apoyo. Y como la cantidad de ductos que van a requerir equipo de apoyo supera pues a los que no lo necesitan, porque son 5 a 2, entonces voy a colocar yo en todos los ductos los equipos, en este caso de extracción de apoyo, que o el esquema lo vimos en la clase, no, perdón, en el PPT. Y por último, trabajamos el tema de las pérdidas, que no va a variar mucho, simplemente vas a tener que tener en cuenta, ya hallaste tú el caudal. Es el caudal. Ahí está, ¿ves? Ahí es el caudal. El área lo sacas netamente de plano. El diámetro también lo sacas de plano. Diámetro del F también lo sacas de plano. Longitud, etc. Y todo esto ya está predeterminado aquí en el cuadro. O sea, simplemente cambias estos valores
que serían el caudal, el área, el diámetro y la longitud del ducto y las pérdidas que tú vas a tener, pues se van a o van a terminar teniendo el valor ya predeterminado por por la plantilla. Como ven, el tema de cálculo es solamente saber ordenar para saber cuánto es el caudal que tú necesitas por cada ducto, cuál es el caudal que necesita cada equipo. Con este caudal yo puedo saber ya qué equipo yo puedo llegar a comprar. ¿Qué equipo puedo llegar yo a comprar? ¿Qué voy a utilizar? Si voy a utilizar una trampa de humo flexible, voy a utilizar una trampa de humo rígida, etcétera. Ya con eso yo tengo una mejor idea de cómo es que tengo que empezar a trabajar. Pero el pilar de todo es esto. Ahí era el caudal, mi área, si voy a necesitar un equipo de apoyo o no, y mis pérdidas. De todas maneras, con mi hoja de datos. Con mi hoja de datos. Ahora, la actividad que ustedes van a hacer ahorita es, primero yo voy a agregar unas cosas más, digamos, voy a agregar dos pisos más. Voy a ya simplemente llenarles el tema de ladar estas cosas y ustedes van a tener que hallar van a hallar el área del ducto y si requieren en este caso equipos o no requieren esos equipos de apoyo. Entonces, ese planteamiento ahorita voy a colocar acá una hoja de datos para que ustedes lo vayan trabajando. Mientras que nos vamos a ir al receso, porque sí, ya es hora del receso. Entonces, voy a ir trabajando justamente ahorita los datos que ustedes van a reemplazar en el cuadro que van a tener aquí para poder hallar el tema del caudal, para poder hallar el área del ducto y si requieren o no requieren de los equipos de apoyo. Entonces, nos vamos al receso. Regresamos a las 8:45 y una vez que yo termino les voy a pasar la plantilla. Así que nos vamos al receso y nos vemos en 15 minutos. A ver, señores, les envié la parte práctica de lo que vamos a trabajar, al menos ahorita. Les voy a explicar qué es lo que les he compartido acá ahorita por el chat del grupo. A ver, voy a poner aquí la caso práctico, listo. Yo les he enviado un archivo en Excel que tiene tres pestañas. Las tres, bueno, las dos que hemos visto, que es ventilación de baños, hoja de datos, y lo único que van a hacer es, con respecto a lo que yo he colocado en esta hoja 5, van a añadirle dos pisos más con las áreas que pongo aquí y pues con también los ductos a los cuales van a llegar o van a estar conectados estos baños. Básicamente lo único que van a hacer es copiar, van a pegar y van a pues también hallar el tema de el tipo de extractor que van a ir para estos baños. El caudal lo vas a sacar de aquí mismo, o sea, simplemente vas a bajar esto una vez que tú puedas hallar el tema del tipo de extractor, vas a bajar y vas a hallar el caudal y con esos valores ir reemplazando aquí, porque esto ya se va a mover de manera automática y al final ver cuál es el área del ducto que va a salir, el caudal, que si va a llegar a variar o no, porque al final puede llegar a variar, si es que hay un área mayor a esto que estoy mostrando aquí. Y nada, es lo único que van a hacer. Van a añadir a esta hoja de datos dos pisos más para poder ver cuánto sale el valor de caudal, si que llegue a cambiar el área del ducto sin equipo y con equipo, y al final las pérdidas. Entonces, les voy a dar hasta las 9:10. 9 y 10 les voy a dar, o sea, les voy a dar casi 20, 25 minutos. No, 20 minutos les voy a dar. Claro, 20 minutos. Para que lo avancen tranquilos. Y igual, si tienen alguna duda, lo pueden escribir por el grupo, pueden levantar la mano, no hay ningún problema.
Así que a trabajar. Igual 9 y 10. Así que vamos trabajando. A ver, vamos a ir revisando unos trabajos. Me han enviado dos por WhatsApp. A ver, voy a revisar por acá. Desde Sergio Pérez. A ver, vamos a ver por acá. Ya, ok, esto es EA04. Ya, ok, está bien por acá. A ver, voy a compartir ahorita la pantalla. Compartir. Este es. A ver, ese es el trabajo de uno de sus compañeros que me ha enviado. Con eso se mantiene la cantidad de ductos. Ahora quiero ver acá. Ya. Eso quiere decir que acá debe haber variado el tema del caudal, claro, porque ahora el mayor valor ya no es 6.1, sino 6.4. Bueno, acá sigue siendo 4. No, acá también ha variado 4.6. El caudal ha cambiado. Número de inodoros, el área del ducto. Ya. No, acá sí lo tomamos en consideración de el área. Cero, bueno, como es menor en este caso a 0.5, sí cumple con que no es necesario tener un equipo de apoyo. Aunque si lo contamos con el caudal, sí debería tener un equipo de apoyo, ¿no? Porque debe ser mayor a los 3.000. Pero, pues, como igual la mayoría de los ductos van a necesitar un equipo, pues a todos se les va a colocar el equipo. En el caso de las pérdidas, ya. Ya lo sacaste con este caudal, ya. Muy bien. Listo, está muy bien. Está bien, Sergio. Ahora vamos con este otro trabajo que me enviaron. Ese es de Luis Isique. A ver, lo voy a descargar. A compartir la pantalla. ¿Cuál es? Aquí está. Y acá también lo añadió 0.4, 0.6. Se mantiene 16.31, ya. Acá también no se mantiene. El tema de las pérdidas, ya. Sí, está igual que el trabajo de su otro compañero, así que esto de acá lo vamos a dar por de igual forma, también por aprobado. Claro, bueno, Luis Esteban me volvió a enviar por aquí mismo el tema de su planteamiento, pero igual ya revisé tu Excel, está correcto. A ver, Neil Alexei. 6.4, 4.6, 2.5. Con que el área haya cambiado con respecto a los valores que yo les he comentado, con eso ya básicamente se puede dar por aprobado todo el trabajo, porque ya lo demás está automatizado. Así que si se cambió, genial. Bien, Neil, Sergio Pérez Rojas. Sergio, tú sí me habías mandado también, ya, está bien. Diana Guaita. Ok, también cambió, correcto, 6.4, 4.6. Y Jerry Moreto.
Ya, ok, está conforme. Es netamente eso el entendimiento que uno debe llegar a tener, o el tema de un poco el criterio que al final se tiene para poder realizar este tipo de cálculos. Y con esta actividad práctica también ya se han dado cuenta de cómo inclusive puedes llegar a hallar el tema de un sistema de extracción de baños en una edificación. Y ahora lo vamos a plasmar en nuestro proyecto del colegio. Entonces voy a abrir el plano del proyecto, que es este de aquí. A ver, ratito, voy a abrir para poder compartirlo. Este es nuestro plano del proyecto. Aquí está. Nosotros en lo que es, en lo que respecta a baños, por ejemplo, tienes el que conecta a las aulas, en este caso de 4 años, que le llamamos en algún momento pabellón, o perdón, bloque A, bloque B, bloque C, bloque D, bloque E, o en vez de que le llamamos dos números. Tienes otros 2 baños también que están en esta zona que es la zona del taller de arte. Luego aquí no tienes servicios, ni zonas que necesiten ser ventiladas. Y bueno, aquí tienes estos servicios que, hasta donde tengo entendido, tienen una ventana que da hacia este lado. Ahora, estos baños no tienen una acogida, es un ducto. Y hasta donde tengo entendido, esta parte de aquí está conectado con, o no está conectado con, una ventana. Eso quiere decir que esto es ciego. Entonces, yo aquí no voy a poder, por ejemplo, yo, ahí empiezo yo a analizar. Yo aquí no voy a poder colocar el tema de un equipo con una trampa de humo. Por ejemplo, yo no voy a poder colocar un equipo extractor que va en el muro y que va a necesitar, obviamente, una trampa de humo. No voy a poder. ¿Por qué? Porque la trampa de humo tendría que colocarla aquí y tendría que ir dirigido, en este caso, hacia un ducto superior. Porque si no, no tendría razón. Simplemente se vería como una chimenea. Y no cumpliría, en este caso, con el tema de la caída de presión ni con el caudal. Entonces, ¿cuál es la opción que me queda? Me quedaría como opción lo siguiente. Puedo trabajar yo con un sistema de ducto. Sistema de ducto, porque aquí va falso cielo en los baños. Que aquí vaya un equipo. Un equipo extractor, así. Un equipo extractor que esté conectado en el ducto. Y que la salida, vamos a ponerla acá como un pequeño muro. Digamos que este es el muro que va para la calle. Y la salida sea con un dámpero. Que la salida en este caso sea con una pequeña rejilla. Así. Que el aire salga por acá. Así. Sale. Esa es la opción viable. ¿Por qué? Porque si yo coloco, como vuelvo a recalcar, el tema de una trampa de humo, voy a tener muchos problemas con el tema de la caída de presión, que al final voy a tener que necesitar tapar inclusive ese ducto, y no es viable taparlo, porque no cumpliría su función. Entonces ya hice un análisis. Entonces, ¿qué más debería hacer? Ya sé qué es lo que yo necesito. Luego necesitaría hallar el área, en este caso de los baños, todo esto por completo, todo de todo esto, de igual forma aquí también de todo esto, porque todo esto es lo que se va a necesitar ventilar, pero en especial
específicamente la parte de los baños. Esto quiere decir que voy a necesitar un extractor aquí y aquí. Entonces ya sé que voy a utilizar un sistema de ducto. Voy a utilizar un extractor aquí y un extractor aquí. Extractor aquí y un extractor aquí. Igual forma en cada uno de los bloques, que al final van a estar yendo con un falso cielo. La salida va a ser con un damper. Y estos baños necesito una salida también hacia afuera. Pero no me conviene mucho colocar aquí en un baño que es de taller, pues un ducto metálico. Lo que puedo colocar es un extractor de pared y pues una trampa corrugada que llega hacia el final y aquí colocar un damper. Porque tengo la forma, puedo llegar por aquí y al final acá, como es un depósito, no importaría mucho si es que tienes el tema de la manga flexible por arriba. No importaría mucho, se puede tapar. Se puede plantear de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer primero? Lo que tú tendrías que hacer primero, y qué es lo que vas a hacer, es hallar las áreas. Primordial, hallar las áreas. Vas a hallar las áreas de este baño, este baño, este baño, de este baño, de este baño, de este baño y de estos dos baños de acá. Hasta ahí ya tienes la primera chamba lista. Luego de eso, como no tienes ductos, porque no tienes ductos, vas a considerar justamente un ducto específico para cada baño. No es que un ducto se va a compartir en ese caso por cada baño. No, el ducto metálico va a ser independiente para cada uno. Porque eres ese ducto metálico el que va a ser la función de un ducto de mampostería. ¿Por qué? Porque va a ser este ducto metálico por el cual va a terminar pasando todo el aire hasta llegar al damper cortafuego. Bueno, pero solamente al damper, no necesario que sea cortafuego. Entonces vas a tener un ducto, dos ductos. Vas a tener tres ductos, cuatro ductos, cinco ductos, seis ductos, siete ductos. Siete ductos. Hasta ahí, todo genial. Está siguiendo las pautas de lo que habíamos estado trabajando. Con respecto al área, vas viendo qué tipo de extractor debes colocar. O sea, ¿cómo puedes distribuir? Miras tu área y dices, ok, dependiendo, si yo, por ejemplo, en este baño tengo, digamos, tengo 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, etcétera. Simplemente con eso yo voy acomodando mi idea y voy diciendo, ok, acá puedo colocar este tipo de extractor, acá puedo colocar este tipo de extractor. Este de acá es distinto, o sea, acá le coloco otro tipo de extractor. Agrupas, así como yo agrupé en tres grupos, en un EA 04, 05 y 06, el tema de mi extractor, para poder saber cuál es el tipo que yo necesito o cómo yo lo voy a dividir. Y por último, pues, el mismo Excel lo que va a hacer es botarte el caudal. Y con eso lo puedes trabajar. Entonces, vas a hacer ese trabajito. Voy a presentar ahorita acá está. ¿Este es? No, este no es. Este de aquí es el mío. Partir pantalla, acá está. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Aquí vas a colocar, pues, la cantidad de baños que tienes. Solamente aquí sería un piso, se va a hacer más rápido. Acá vas a tener un baño 1, baño 2, baño 3, baño 4, baño 5, baño 6. Nada más, lo demás ya no te va a servir. Para que no te haga mucho un pelote, borra eso y simplemente aquí hay el área en el AutoCAD de cada uno de los baños. De cada uno de los baños. Tú mismo agrupa por las áreas cuántos tipos de extractores vas a tener. Si quieres colocarle un solo tipo porque ves que todos tienen la misma cantidad de área, no hay problema, colocas un solo tipo de extractor. Más bien se te va a hacer más fácil. Aquí ducto vas a tener que solamente utilizar, en este caso, 7 ductos porque son 7 baños. Son 7 ductos distintos. Acuérdate que ya no hay un ducto de mampostería por compartir,
sino si vas a tener solamente un ducto metálico. Un ducto metálico. Acá la cantidad te va a salir. Y por último, aquí ya se va a variar el tema del caudal. Por ejemplo, a ver, solamente tengo un piso, entonces esto de acá no me sirve. No me sirve. Esto tampoco me sirve. ¿Yo qué tengo? Tengo este, a ver, tengo en el bloque 1 tengo un baño, en el bloque 2 tengo otro baño, en el bloque 3 tengo otro baño, en el bloque 4 otro baño, en el bloque 5 otro baño. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, luego tienes en el área de comidas, tienes un baño. Baño 1 vamos a ponerle y acá baño 2. Pues esto ya no te sirve. Esto no te sirve. Y vamos a ponerle pues áreas, este, no lo sé, porque no le he hallado yo el área. Eso lo vas a hacer ahorita. Digamos, yo tengo este, haga que sea 4, haga que sea 4, haga que sea 4, haga que sea este 4 también, acá también que sea 4, haga que sea 2, haga que sea 2. Luego, solamente tengo un piso, ya, ok. Y eso es donde tengo que borrar. Y eso esto lo borro, no me sirve. Listo, no me sirve. No me sirve, eso tampoco me sirve, no me sirve. Ya está. No me sirve, no me sirve. Listo, no me sirvió. Pueblito, voy a tener todo esto. Ahora, ¿cómo yo lo divido? Si veo que todo tiene 4, 4, 4, 4, pues todos esos 4, yo lo voy a distribuir como un EA01. No, 0, 01 está bien. Y si este de acá, y si no lo es, porque solamente tengo 2, entonces voy a llamarle EA02. Listo. Vamos a ponerle mayor o igual a 4. 01, acá también 01, 01, 01 y eso va a ser 02. Ahí está. Ya está. Acá voy a tener igualito por todo. Ya más o menos me vas entendiendo la idea. Acá borro esto y acá le pongo ducto 1, ducto 2, ducto 3, ducto 4, ducto 5, ducto 6 y ducto 7. No me sirve, lo borro. No me sirve, lo borro. Lo borro y listo. Tienes uno por cada ducto. Y aquí pues simplemente vas a tener que hallar el tema del caudal. EA01, EA02. Y que simplemente lo cambio porque ya no voy a tener esto. Voy a tener solamente uno. De 1, 2, 2, ya está. Listo. Ahí está. 4, 4, 2, 117, 117, 58, 58, y aquí ya varió todo. Entonces, lo único que tú tienes que hacer acá es con el área que tienes en el plano, ahorita les voy a volver a reenviar el plano por si no lo tienen. Lo voy a cerrar por acá para pasarles. Acá estás. Ya, a ver, ganador. Ahí está. Entonces, con la plantilla que ya tienen, vamos trabajando de la misma forma que lo hemos hecho ahorita.
De esa misma forma. Lo vamos trabajando y vamos a ver cuáles son los valores que a ustedes les van a ir saliendo. Les voy a dar igual 20 minutos, o sea, hasta las 9:50 por ahí, porque sé que es un poco más laborioso. Igual si tienen alguna duda, la escriben. Terminan y me lo van enviando. Puede ser por WhatsApp o puede ser igualito como lo han hecho ahorita por tema de, por un screenshot. Así que vamos avanzando. A ver si es que alguno ya va teniendo el ejercicio, puede ir enviándolo, como ya les comenté, puede ir enviándolo aquí por, como imagen en los mensajes, o puede enviármelo a mi WhatsApp. Sigan trabajando, igual voy a compartir un poco la forma en la que se podría realizar la distribución en esta parte de los extractores en el colegio. Se está cargando. Mientras van trabajando, igual si pueden verlo de manera reducida la pantalla, no hay problema, pero es más o menos la forma en la que podría realizarse la distribución. En este caso, por cada uno de los baños, un extractor, como les comenté, un ducto, y la salida sería por este mismo, y ahí, acá sería por un damper. La salida por un damper. Esa es la forma en la cual, pues, ahorita yo le he dado esa distribución. Les voy a pasar este plano para que de igual forma lo trabajen. Cuando yo voy, para que no se preocupen, todos los planos que hemos trabajado, tanto el plano de fuerza, el plano de tomacorrientes, los utifilares, el plano de alumbrado, y este plano mecánico, que es básicamente lo que se puede añadir a este proyecto, se lo voy a enviar al próximo docente, que va a ser con ustedes el tema del modelamiento, y esto que hemos trabajado lo van a modelar. Así que por ese lado ustedes no se preocupen, pero yo se los voy a enviar para que ustedes puedan ir practicando el tema de la ubicación de los extractores y para que puedan tener también este tema de la simbología, para que puedan trabajarlo aquí mismo, para que puedan trabajarlo en otro proyecto que tengan, etcétera, ¿no? Aquí ya yo he colocado el tema de la simbología, el tema de los dampers. Y por ejemplo, una solución que yo le di justamente a estos baños es colocar un extractor que en este caso sea de pared y que salga con un ducto, con un damper hacia afuera, pero que este ducto pase por el depósito. Como es un depósito, se puede plantear dejarlo ahí pegado bien al techo, si fuera corrugado, si fuera fijo, pues plantear en este caso un falso cielo. Pero básicamente, la idea pues sería esa. Si se van dando cuenta, por cada uno de los bloques, bloque 1, hay dos baños, pues cada uno va a tener este sistema. Lo que ustedes están hallando es justamente, va a ser la dimensión del ducto, así como el caudal que va a tener cada uno de los ductos. Eso es lo que ustedes ahorita están hallando. Así que cuando lo terminen de hallar, yo les voy a pasar este plano y simplemente pueden hacer el tema del cambio de la nomenclatura. Vuelvo a recalcar, cuando empiecen ustedes el tema del modelamiento BIM, el tema de la compatibilización, es algo que ustedes ya van a tener. En este caso, el otro docente también ya lo va a tener. Así que con esto es lo que se va a realizar el trabajo. Mientras van avanzando también, porque ya básicamente sería lo último que vamos a trabajar, les comento que ya hablé con el área académica y ya tengo la calificación de su trabajo 1 y pues el trabajo número 2, voy a complementarlo con las participaciones que ha habido el día de hoy. Con eso pues se va a dar ya por sentada la nota. Como vimos al inicio del curso, solamente íbamos a tener dos trabajos. Y pues en base a estos dos trabajos que se han enviado, es que van a tener en este caso su nota final. No hay notas bajas, no hay notas bastante... No hay notas desaprobatorias. Yo voy a ser sincero con ustedes. No hay notas desaprobatorias.
todos los que me han entregado el tema de sus trabajos tienen una calificación que es aprobatoria. Los que me han entregado sus trabajos, obviamente, ¿no? Los que no me han entregado, pues lamentablemente no van a tener la nota que desean, pero los que sí han entregado ambos trabajos, los que sí se han esforzado, los que sí han tenido las participaciones respectivas en clase, y yo tengo mapeados quiénes son los que casi siempre participan. Por ejemplo, Diana White, Jerry Moreto, que casi siempre participa, Sergio Pérez, Luis Esteban Isi, que también siempre participan. Entonces, yo tengo bien mapeado quiénes son, Robert Torres también. Yo estoy mapeando quiénes son todos ellos, porque al final todos son ellos los que tienen la mayoría de los puntos extra, y pues son ustedes los que tienen las notas calificatorias, las notas aprobatorias, y pues los demás que tal vez por motivos de trabajo no participan, pero me han enviado los trabajos a tiempo, también tienen su nota aprobatoria. Los que me han enviado sus trabajos fuera de fecha, de igual forma también los he revisado y tienen su nota aprobatoria. No es una nota alta como lo de los compañeros que le enviaron a tiempo, pero es una nota también aprobatoria. Los únicos que tienen una calificación pues nula son los que no me han enviado los trabajos y no participan. Pero por los demás, no tenga miedo de que no vayan a pasar el módulo, ¿no? Si me han enviado los dos trabajos, si han participado, ya están aprobados en este módulo. Lo que quiero saber ahorita es más o menos cuánto les falta para poder al menos dar una apreciación de este cálculo que están sacando ahorita. Ya sea una persona o dos personas, porque creo que con una o dos personas que ya lo tengan listo, podemos dar un panorama amplio si es que se llegó a entender bien la información o no. A ver, me parece que me ha llegado un mensaje. A ver, déjame ver. Ahí está. Luis sí que me mandó su trabajo. Vamos a verlo por acá y lo voy a presentar. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, aquí están las áreas. Las únicas áreas que están variando en este caso su área son los que son los baños de servicio, bueno, los baños que están cerca del taller de arte, ¿ok? 848, 595. Ay, ya. A todos les has puesto. O sea, ya todos van a tener el mismo tipo de extractor. Ya. Aunque acá, para estos, pues, inclusive colocarle otro tipo, porque son baños más pequeños. Y como solamente el planteamiento sería un extractor, en este caso, axial. Que vaya en tabique, me parece que este podría cambiar. Así que si puedes tomarlo como recomendación de que esto de aquí sea un tipo de extractor y esto sea otro. Pero si es que lo consideras como uno solo, también está bien, solamente como un modo de diferenciación. Cada uno con un ducto, ok, conforme. Y ahora vamos acá. Extractor 1, la mayor área es 8.4. Ya, acá recuerden, la altura en este caso de los baños es de 3 metros. No, estoy hablando, 2.8. Acuérdense, esos 2.8 porque es de 3 metros, pero si tiene un piso terminado en este caso de casi 2 centímetros, sí que sería 2.8. Ahí está, 2.8, ya el volumen, bueno, la publicación de los dos. El caudal. Y pues como era de esperarse con esta área del ducto, en esta área del ducto en metros cuadrados, pues no habría ningún problema con que no se tenga un equipo de apoyo porque es un piso, estás utilizando el tema del tamper cortafuego.
Así que no vas a tener problemas con ese cálculo. Es lo que ahorita de 23. Porque te sale de 113. Acá, ¿por qué te sale así? Acá. Este. Ah, pero tiene que llegar por acá. Sí. Ya. Ahora sí. Ahora sí tienes los valores con el área del ducto, el área del ducto. Ya tienes el caudal. Y sin equipo de apoyo. Sí, es correcto, ¿no? Es bueno, y las pérdidas. Y las pérdidas. Aquí también tiene las pérdidas. Pérdida por codo, pérdida total al final. Y ya con este cálculo, pues plasmas netamente esto dentro de tu plano. Puedes seguir la misma distribución que yo les voy a enviar. Pueden seguir otra. Eso ya va a depender de ustedes. Pero si tal cual lo has hallado, pues es una forma correcta para poder para poder hallar o para poder tener el tema del diseño. Ahora sí, sino que se estaba apagando mi laptop y no tenía el tema del cargador a la mano. Entonces, esa es básicamente la idea, bien, esa es básicamente la idea de cómo se debe o de cómo se debe haber trabajado este tema de los colegios. Bien, Luis, lo has trabajado bien, igual las recomendaciones están. Tienen una amplia gama de formas en las cuales se puede llegar a distribuir bien este tema de la cantidad de los extractores, por ejemplo. Pero la base de todo es lo que hemos visto el día de hoy en la clase. Ahora voy a prender más o menos ahorita mi cámara para poder ya dar por finalizado esta parte del módulo. Bueno, ha sido bastante gratificante volver a contar con ustedes en un curso, como les comenté en algún momento ya con algunos otros compañeros, ya hemos llevado un curso anterior y pues este curso ha tenido, como les comenté, también bastante parte teórica, práctica, y espero que les haya servido en el próximo curso que ustedes tengan, en el próximo módulo, que es el tema del BIM, el tema de coordinación, el tema del modelamiento. Van a ver otro tipo de cosas, porque también han visto otras especializaciones, otras instalaciones sanitarias, etcétera. Entonces van a ver el tema de compatibilidades. Van a ver el tema de interferencias, que es para lo que básicamente se está implementando un sistema de BIM, ¿no? Pero con lo que respecta a este curso, con lo que respecta a este módulo, lo damos por finalizado. Espero, la verdad, que todo lo que hemos llevado, todo lo que hemos estado tratando durante estos meses, les sirva. Estoy seguro que les va a servir. No solamente en la parte eléctrica, sino también en la parte mecánica, etcétera, ¿no? Con conocimientos que hemos compartido tanto de mí a ustedes, y como también algunas cosas que ustedes me las han hecho llegar a mí, hemos compartido el tema de algunas opiniones, pues sí, siempre este tema de la enseñanza es una retroalimentación entre profesionales, entre ustedes conmigo y entre mi persona con ustedes. Así que pues espero
lo sepan aprovechar. Por mi parte, yo siempre voy a estar dispuesto a responder sus dudas, sus consultas. Pueden escribirme al WhatsApp. El WhatsApp siempre que tenga la disponibilidad en la parte laboral, yo lo voy a responder. Pero igual, si tienen alguna duda o alguna consulta, me la pueden hacer llegar. Somos colegas. Y pues no tengan miedo ni reparos en consultar. Así que conmigo sería todo. Muchas gracias. Yo también un agradecimiento a Yachaywasi por la confianza en mí para poder dictar este curso y pues será hasta otra oportunidad conmigo. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Muchos éxitos a cada uno de ustedes y continúen con los próximos módulos que vienen con respecto a la especialización ya en la parte BIM. Muchas gracias con todos, muy buenas noches y nos estamos viendo en otra oportunidad.